la madre de Enoch, este joven que tiene más de 2 meses de desaparecido. La madre Dunia Karina Chinchilla, que estuvo especial el viernes acá contándonos una serie de detalles, urgiendo a las autoridades que investiguen más el caso sobre la muerte, sobre el desaparecimiento de su hijo Enoch, quien vivía en España, vino a pasar vacaciones, estando aquí, desapareció, pero en el desaparecimiento hay 3 personas muertas. Murió su abuelo, murió su tío y murió la trabajadora, la niñera que lo cuidaba, la niñera que lo cuidaba, a Enoch. Pues hoy se había previsto una reunión con las autoridades de la DPI. Y ya hubo esa reunión. Se reunió precisamente con el director de la DPI. Un informe especial. Ahí estuvo el señor director de la DPI en la reunión con Dunia Karina Chinchilla. Ahí estuvo el señor Rommel. ¿Puede llamar el apellido de Rommel, Pablo? Rommel Martínez. Sí, el comisionado Rommel Martínez, quien se ha reunido con ella, y vamos a conocer con el periodista Nelson Sorto. Nelson Sorto está en el lugar y nos da más detalles. Muchas gracias, compañero control principal de Hable Como Habla Televisión Digital, tal como lo prometió la semana anterior el comisionado Rommel Martínez, director de la DPI. Pues hoy ha recibido en su oficina a la madre de Enoch Misael Pérez Chinchilla, la señora Karina Chinchilla. ¿Cuáles fueron las pláticas, comisionado, y cómo avanza este trabajo de investigación en el caso de este jovencito Enoch Misael? Buenas tardes. Efectivamente, tuvimos una reunión hoy con nuestra compatriota Karina Chinchilla por el caso de su hijo desaparecido. Estuvo presente el equipo local de DPI en el sector de Atlántida y también la unidad antisecuestro, que ha sido un componente adicional para fortalecer todo el trabajo correspondiente a investigación criminal en este hecho en particular. Se habló de todo lo que se ha realizado y de lo que está por realizarse. Se reiteró el apoyo incondicional y continuo que se tiene para poder lograr los objetivos que nos hemos trazado en este tipo de situación, que lamentamos y que esperamos en Dios podamos resolver de la mejor manera. Hay algunos elementos adicionales que se agregan a la búsqueda para hacer esta más intensa. El uso de tecnología es muy importante y, bueno, ahora que la institución ya dispone de otro tipo de fortalezas, precisamente son puestas para prestar un mejor servicio y mantener siempre una comunicación permanente con las víctimas, con los ofendidos, porque en gran medida hay mucha utilidad que parte de la misma información que se transfiere entre familiares, víctimas y autoridad. ¿Ya hubo alguna entrevista o diálogo entre los investigadores de la DPI con la persona que está detenida? Hay varias diligencias pendientes de realizar, hay protocolos que seguir, hay normativas que respetar. No quisiera referirme a acciones en particular porque esto puede poner en riesgo la efectividad que se pretende con estas diligencias. Lo importante es de que no se ha bajado el dedo del renglón, la búsqueda continúa. Hay un monitoreo semanal de todo lo que se ha hecho y de todos los hallazgos que deja cada una de las acciones del ente investigativo. ¿Esta situación cómo la tipifica la DPI? ¿Como un rapto o como un secuestro? Bueno, recuerden de que aquí hay una vinculación a un resultado que ya fue palpable. Hubo un rapto de 4 personas, hubo privación injusta de libertad de estas personas y por el momento 3 de ellas fueron encontradas ultimadas. Ahí hay un asesinato. En ese orden de ideas, la desaparición del menor obedece a la misma dinámica, con el entendido, por supuesto, de que él no ha sido encontrado bajo ninguna circunstancia. La búsqueda y el trabajo nuestro corre sobre 2 ejes. Primero, encontrar al menor, que ese es un eje prioritario,
y segundo, encontrar al resto de los responsables para que respondan ante la justicia por lo que hicieron. ¿Habrá una segunda oportunidad de hablar con la madre de Enoch o ustedes la tendrán al tanto vía teléfono? ¿Cómo va a ser ese contacto? Tenemos comunicación permanente vía telefónica y acordamos tener una reunión presencial, periódica, que puede ser semanalmente o quincenal. Ahora, en cuanto al trabajo realizado, el tiempo que va, ¿ustedes pretenden que esta persona todavía pueda estar con vida o ya es necesario hacer público esta recompensa? Yo creo que como autoridades debemos ser portadores del mayor de los optimismos. Obviamente nosotros esperamos encontrar con vida al menor. Hay recompensa para quien dé información útil que pueda permitirnos lograr con ese cometido. Muchas gracias al comisionado Rommel Martínez, que ha tomado de la mano este caso de Enoch Pérez de Chinchilla, que ya lleva más de 2 meses de haber sido raptado y hasta el momento no se sabe su paradero. Junto a él fueron raptados 3 parientes más y que aparecieron sin vida días después. Nuestro contacto a esta hora de la tarde junto a José Oseguera, retorno con ustedes.